School Artificiales presenta su amplia gama de señuelos para la pesca de tarariras y dorados, con sus modelos Rocket, Assassin, Banana Grande, Banana Mediana, Banana Curva y nuevas ranitas de gomas especiales para la pesca de tararira. Para más información, comunícate al teléfono 3413 51 33 96 o visita www.school.com.ar en Instagram. School.artificiales. Nueva línea de ropa térmica para este invierno de Payo Argentina. Excelentes buzos Micropolar Anti-Peeling. Excelentes remeras térmicas para hombres y niños. También todas las remeras tácticas, nuevos diseños de Carp Fishing y de Full Color. Comunicate al 11 57 61 15 047 o al 11 66 077 172 o al 11 30 56 98 73. Visita en Facebook Payo Argentina. Amigo del pescador, hoy vamos a presentarle indumentaria recién ingresada de la marca Payo. Por un lado tenemos los nuevos buzos micro, con tela micropolar en tres colores distintos: gris, negro y azul. Una calidad increíble del micropolar, súper liviano, súper cómodo para usar todo el día, no solo para actividades al aire libre, para la pesca, caza, sino también para el día a día. Es un buzo súper abrigado y muy liviano. También tiene para poner el dedo pulgar para que no se retraiga la manga. Este bucito micropolar de primera calidad la pueden abonar en 12 cuotas de 299 pesos o en efectivo o transferencia bancaria de 3.360 pesos, un precio único. Para la calidad del buzo es un precio único. Después también tenemos para mostrarle algo que recién ingresó, un modelito nuevo también, una campera tela Ristok del estilo rompeviento. Es impermeable, viene con capucha y también viene con un forrado interno que es la tela de las remeras térmicas. Entonces también es una campera súper liviana, súper cómoda para usar todo momento con tela térmica. Entonces lo que hace es que se pueda usar tanto media temporada como en plena temporada de invierno. Actualmente tenemos dos colores, este color lima, este color azul, y en unos días ya nos está ingresando el color negro, negro liso. Estas camperas son camperas de primera línea, son camperas que normalmente están entre los 10.000 y 12.000 pesos en el mercado, pero la pueden conseguir de la marca Payo, fabricada por Eurosport, a 7.500 pesos en efectivo o transferencia bancaria. Si no, lo pueden abonar con 12 cuotas de 675 pesos. Unas camperas increíbles. Cuentan con bolsillos, súper liviana, cómoda. Así que bueno, le dejamos nuestro contacto al pie de la pantalla para que se comuniquen con nosotros. En Rincón de Milver Tigre, El Arco Iris. Verdulería, frutería, carnicería y almacén. Venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona. Buenos días, amigos pescadores. Hoy nos encontramos nuevamente en Villa Cañas, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, junto al guía Santiago Herlein. Es uno de los guías que está publicitando en el programa y bueno, nos ha invitado
para hacer una nota, un relevamiento de la laguna para ver cómo sigue la pesca, aprovechando que ya han caído unas cuantas heladitas, así que bueno, esperemos que se active un poquito más el pescadito grande, que es el que todo pescador de pejerrey le gusta. Así que bueno, Santiago, gracias por la invitación, te damos la bienvenida al programa. Bueno, y contanos un poquito a ver qué tipo de pesca vamos a hacer, si vamos a pescar anclados, si vamos a galetear. Bueno, Eduardo, muchas gracias por haber venido. Vamos a realizar una pesca al garete. Vamos a buscarlo en distintas profundidades, ahora que está fría la mañana, a ver si podemos obtener unas buenas capturas de pejerrey. Perfecto, ya estamos acá, empezando el garetito, todavía no armamos los equipos, pero ahora vamos a empezar a armar equipos. Vamos a ir mostrando con qué equipo vamos a pescar, qué tipo de cañas, qué líneas vamos a usar, qué bajadas vamos a utilizar y qué carnada también. Para que los televidentes, bueno, cuando concurran acá a Villa Cañas, sepan más o menos con qué equipo se está pescando. Así que bueno, ya estamos, arrancamos y vamos con las imágenes. Bueno, acabamos con el primero de la mañana, un juvenil, que este se va a ir al agua, me parece. Acá vamos a presentar a Juanpi, uno de los guías acá del equipo de Santiago Herlain. Buen día, Juanpi, ¿cómo andamos? Buen día, gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, el primero de la mañana con frío. ¿El primero de la mañana? El primero de la mañana. ¿Devolvemos eso? Dale, arriba. Muy bien, espectacular. Seguimos con los juveniles, Santi. Seguimos. Entonces está muy fría el agua, lo que nos comentaba vos recién, y por ahí este pescadito de mayor tamaño todavía no se ha activado. Así que bueno, este también se va al agua. Muy bien. Cuatro juveniles. Bueno, bárbaro, acá vamos con otro juvenil más. Todavía no se han despertado los papás. Bueno, perfecto. De acá presentamos a Poli. Buen día, Poli. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Otro de los guías de Santiago Herlain. ¿Todo en orden? ¿Todo tranquilo? Todo en orden. Bueno. Acá. Dale, lo vamos a devolver también ese chiquilín. Que nos va a la laguna. Vamos con la devolución. Perfecto. Gracias. Bueno, acá el primero del guía Santiago. Bueno, acá estoy con tres guías, así que son tres guías, así que si no pescamos hoy, otro pequeñín. En Fresh Air vas a encontrar para esta nueva temporada de pesca de pejerreyes un amplio surtido en cañas telescópicas para pejerrey. Todas las marcas y modelos. Visita su showroom en Lisandro de la Torre 1240 Mataderos, Capital Federal, o comunicate al 4686-2302, WhatsApp 11-56-17-33-58, www.freshear.com.ar. De caña y reel con tanza desde 5.900 pesos a pagar en 12 cuotas, la primer cuota a partir de los 90 días. Amigos pescadores, la pesca en el Río de la Plata está sensacional. Creo que la cuarentena del año pasado, que no pudimos salir a pescar, este año se reprodujeron a morir porque hay unas especies espectaculares. ¿Qué mejor para esa pesca que una caña de 4,50 metros? Y en este caso, la Soho Shimano, 4,50 metros. Ideal para la pesca en el Río de la Plata. Es una caña que tiene 4 tramos, como siempre le muestro, un muy buen portarril. Los pasahilos, tomá los 6 pasahilos más punteros, todo en óxido. Muy bien trabajada la punta, es un detalle importante que yo me fijo mucho con los dos flotantes para que la punta trabaje bien. Esto es grafito puro. Miren cómo arquea, cómo trabaja. El nylon en ningún momento toca la varilla, o sea que es una caña muy buena para pescar lejos. En el Río de la Plata estamos pescando, no sé, a 70, 80 metros lejos y necesitamos clavar y bien.
Entonces, por eso una caña de 4,50 metros. En esta oportunidad, la caña Shimano Sohur 4,50 metros. Como seguimos como todo el año con el Josei del pez gordo, va a estar con un 20% de descuento. De 14.300 pesos va a quedar 11.440. Un precio buenísimo, 11.440. Ustedes la van a pagar 3, 6, 12 pagos sin recargo con envío gratis. ¿Qué más podemos hacer por los pescadores? Nada, tienen que llamarnos, pasar por el pez gordo y la enviamos a cualquier punto del país. Recuerden, Sohur 4,50 metros, la caña Shimano, especial para la pesca en el Río de la Plata. En el kilómetro 143 de la ruta 2 te vas a encontrar con el pesquero El Faro, Laguna Chichis. Excelentes instalaciones con un camping de primer nivel. Cuenta con proveeduría, luz eléctrica, baños, cancha de fútbol y vóley, parrillas, arboleda, dormis para 4 personas, bajada de lancha, alquiler de botes con o sin motor, guías de pesca. Comunicate al teléfono 02241 1557 2180 o visita el Facebook Pesquero El Faro guión del medio Chichis. Vení a pescar pejerreyes a Laguna Chichis, Pesquero El Faro. Bárbaro, Poli, vamos mejorando. Ya va mejorando el tamañito. Lindo pescado. Muy bien. Seguimos. Bueno, otro pequeñín acá de Santiago. Vamos a devolver, Santi. Sí, señor. Ah, la agüita, bárbaro. Muy bien, Santi, ya vamos mejorando el tamaño. Vamos mejorando el tamaño de a poquito. Dale. Venimos con otro. Bueno, de a poquito se van despertando, Poli. Bueno, Santiago, perfecto. Esto levantamos con el copo porque era un tamaño más, sí, más importante. Un poquito más interesante. Dale, bárbaro, che. Sí. Parecía mejor, bueno. Ah, van a aparecer los más grandes. ¿Cómo? Van a aparecer más los más grandes, vamos a esperar un poco más, pero se están activando de a poco. Bárbaro. ¿Devolvemos, Poli? Devolvemos. Un pequeñito otra vez, che. Otro chiquito. Y de nuevo. Se va al agua. Ahí vamos mejorando un poquito el tamaño.
es el pescado común. Bueno, acá venimos el poli con uno y seguimos filmando, ya viene Santi con otro, parece un buen pescado ahí. Eso. Bueno, acabamos con uno de los matungos. Juntó todas las voces. Bueno, Santi, un hermoso pescado, ¿eh? Un lindo pejerrey, muy lindo pejerrey. Esto es lo que la gente viene a buscar normalmente, los matunguitos. Espectacular. Vamos con otro medianito. Vamos promediando acá la mañana. Todavía no se afirmó el pique, pero bueno, venimos levantando. De a poquito se va haciendo la pesca. Bueno, acá venimos con Juanpi, a caña doblada. Vamos a ver. Un lindo pescadito parece. Bueno. Mirá cómo va derivando la bollita ya. Parecía más grande cuando, sí, cuando corrió. Cuando explotó el agua allá atrás. Dale, bárbaro. Bueno, acá seguimos la Zoraida Villa Cañá junto al guía Santiago Herlein. Bueno, Juanpi, otro más. Seguimos con los pejes de medida, dale. Vamos a aprovechar y acá Santi nos va a contar un poquito a ver con qué equipo estamos pescando. Acá tenés mi caña para mostrar, que son más o menos todas similares. Estamos utilizando cañas de 4 metros, con rin mediano, cargado con antifilamento, preferentemente línea de 3 boyas, 1,20 m aproximadamente de separación, con bajada de 30 centímetros. Eso es lo que está rindiendo mejor al garete. ¿Cómo estás, Dieguito? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bueno, vamos a mostrar hoy lo que son las miras telescópicas aptas para lo que son rifles de aire comprimido y nitropistón. Se habla siempre mucho de que los rifles de nitropistón o de aire comprimido no se le puede poner miras telescópicas, los que son potentes, sobre todo por el tema del retroceso, que descalibran las miras o las rompen inclusive. Bueno, esto tiene bastante de cierto, pero la realidad es que no se coloca la mira que corresponde para ese retroceso, ¿no?, de esos rifles. El tema de los rifles de aire comprimido y de nitropistón son diferentes al retroceso de lo que es un arma de fuego. Entonces, la mayoría de las miras vienen preparadas para lo que es un arma de fuego tradicional, que el retroceso es hacia atrás. En este caso, el nitropistón o el aire comprimido golpea siempre hacia adelante. Entonces, ahí es cuando nos encontramos con un problema, que las miras no vienen preparadas para eso. En este caso, queremos mostrar, tenemos un montón de miras, pero sí queremos hacer hincapié en estas miras que son especiales para eso, ¿sí? Son miras que, si vos podés observar, te dicen ahí en la caja, por ejemplo,
anti-recoil. ¿Sí? Son preparadas para este tipo de retroceso de estos tipos de rifles, ¿no? Que estábamos hablando, lo que es aire comprimido y nitrógeno. Estas miras ya vienen provistas de sus montajes y vienen con las tapas, ¿sí? Todas vienen con las tapitas adelante, ¿sí? Adelante y atrás. Eso está bueno para que no se ensucien los lentes, ¿sí? Está muy bueno si nos agarra un día de niebla, de lluvia o de mucha tierra y polvo. Está muy piola, porque aparte son de apertura rápido. Vos, una vez que lo tenés montado en el rifle, esto tocas así y se abre rápidamente. Estas miras vienen en tres variables distintas, en cuatro aumentos por 40 de objetivo, ¿sí? O sea que esta, por ejemplo, esta mira es una mira de cuatro aumentos con 40 de objetivo. La que le sigue acá es fija de 4 aumentos. La que le sigue acá es una mira que tiene 6 aumentos con 40 de objetivo también, ¿sí? Y la otra, el otro modelo, es de aumentos variables. Esta puedes ver acá que tiene desde 3. Movemos acá y nos vamos hasta 9 aumentos. En realidad lo podemos usar en los aumentos que uno quiere por 40 de objetivo, como decíamos, como las otras. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. En la Salada Grande de Madariaga, pesca los grandes matungos junto al guía José Vargas. Salidas diarias en embarcación Tracker de 6 metros 40. Comunicate al teléfono 227-527404 o visita el Facebook Murión Lagaví. En Madariaga pesca junto al guía Diego Palas, salidas diarias en embarcación Tracker desde el Club de Madariaga. Pesca los grandes matungos de este espejo junto a este experimentado guía de pesca. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Santiago Pesca dispone de 3 embarcaciones Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Dispone además de una mini proveeduría para todo lo que al pescador le pueda hacer falta. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome con capacidad para 5 personas. Celular de contacto 2473-469572. Podés encontrarlos en las redes sociales, Facebook e Instagram como Santiago Herlein. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía, para que puedas disfrutar de una hermosa jornada de pesca de pejerrey. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. Lanchas Tracker 620 con o sin guía en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas.
Juanpi. Acá es un otro Eduardo, muy lindo. Captura acá Santiago. Bueno, Santiago está sacando todos los grandes y nosotros hacemos el rellenamos el cajón con los juveniles. Perfecto, felicitaciones, che. Medianito, bueno. De medida. De medida. Para Juan P. Bárbaro. Dale. Bueno. Bueno, un pique acá cerquita de la lancha, por eso no alcanzamos ni a tomarlo cuando picó. Pero un lindo pejerrey acá de... Bien del labio. Espectacular. Cambió línea acá el amigo y... Sí, estuvimos cambiando un poco porque se levantó mucho viento, el sol de frente, así que bueno, estuvimos buscando la mejor... La que se veía un poco mejor. Claro, la que se vea mejor, así que bueno, está rindiendo unas palitas naranjas, ¿verdad? Dale, bárbaro. Bueno, otro para el copo. Ya. Muy bien, Juan Pablo. Espectacular. No, está levantando uno. Bueno. Perfecto. Bárbaro, che. Seguimos acá con el guía Santiago Gerlen. Firma ahí, ahí está cortando una picadita que la facilitó el amigo de Carnicería Puro Cerdo Arimendi. Puro Cerdo Arimendi. Así que agradecemos también Carnicería Puro Cerdo Arimendi de la ciudad de Colón. Bueno, Poli, vamos sumando. Bueno, Santi, ¿vamos una picadita? Sí. Vamos una paradita de un ratito para picar algo. Vamos a hacer una paradita 5 minutos. La acabamos a mostrar. Mirá qué hermosa picada nos prepararon de la carnicería Puro Cerdo de Arismendi de la ciudad de Colón. Así que bueno, realmente agradecerle a esta gente. Ya lo vamos a degustar y después seguiremos pescando un ratito más. Efectivamente. Dale. Bueno, acá venimos con otro de Santiago, espectacular. Bueno, otro buen pejerrey acá del amigo Juan Pablo. Mostralo ahí, Seba. Santiago, perdón. Espectacular, che, muy lindo. Muy peleadores. Muy peleadores. Más grande cuando lo... Eso es lo que estamos viendo, sí.
Así que bueno, vamos Juanpi, seguimos. Ahí estamos Juanpi, seguimos. ¡Doblete, Eduardo! ¡Doblete! Ya tenemos uno. Ahí Santi va a levantar el otro. Bueno. Ahí están los dos. Ahí estamos. Muy lindos. Dale, seguimos. Ah, va para todos lados. Acá están los pescaditos de la Zoraida, pesquero Luis Robea Villa Cañas, junto al guía Santiago Herlein. Kilómetro 112, Carnadas El Catu. Las mejores carnadas y la mejor mojarra para esta temporada de pejerrey. Comunicate al 2241-544449. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, excursiones de pesca embarcados de Hernán Fiorentini junto a su staff de guías Fernando Perico Barrio Nuevo, Joel Ansaldi y Ezequiel Bacheto te invitan a disfrutar de una jornada de pesca de pejerrey. Disponen de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio de primer nivel. Más de 10 años de experiencia. Consulta también por excursiones a Laguna La Picasa. Realizan salidas diarias. Teléfono de contacto 3382-447311. Facebook, excursiones de pesca embarcados. Nuevo harinado Golden Carp, probado en toda la Argentina y ganador de concursos 2021. Se recomienda ligar con batata hervida y agregar esencia de vainilla. Eficazmente probado en todas las especies, carpas, bogas, sábalo y variada de río. Solicitalo al teléfono 11 6893 5775 o al 11 36 80 70 60. En Berizo pesca los grandes matungos del Río de la Plata junto al guía Oscar Creo. Salidas diarias a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 0221 1541 80559 o en Facebook Oscar Creo. Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, flycast, pikecast, spinning,
y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359. Otro Pauli. Perfecto, vuelve. Ahí vamos. Muy bien, Santi. Espectacular. Muy lindo pescado. Muy lindo pescado. Espectacular, y creo que filmamos el pique todo, Pampi. Espectacular, Eduardo. Estamos, Juanpi. Pescadito de medida. Sartenero, como dice mi amigo. Sí, me los picó los dos juntos, así que espectacular, espectacular día, sensacional. Acabamos con otro de Santi, otro lindo pescado. Mejoró bastante el tamaño, che. Sí, hemos sacado unos cuantos muy muy lindos, bueno, espectacular. Acá seguimos, acá viene el Poli con otro. Otra linda captura. Otro lindo. Bárbaro. Bueno, cerrando la tarde. Los que siempre están. Los juveniles. Los juveniles. Los que pican todo el día, bueno. El futuro de la laguna. Pero muy buena pesca hicimos hoy. Espectacular. Actividad. Muy linda pesca. Actividad todo el día tuvimos. Actividad todo el día. Buen viento también, así que bueno. Se dieron todas las condiciones hoy, todas sí. Todas las condiciones, sí. Sí, sí, la verdad que sí. Buscando la comprasolada un poco más arriba, un poco más abajo, pero el pique estuvo constante, así que se dio bien. Listo. Bueno, acá viene Santi con uno. En pleno reflejo, por ahí se dificulta para filmarlo. Bien, bárbaro. Todo el día salió este. Acá estoy. Acá estamos. Otro lindo pescado. Espectacular. Que sale en el La Zoraida. La Zoraida, acá, pesquero Luis Robea, Villa Cañas, junto al guía Santiago Herley. Muy bien. Bueno, pescadores. Hemos finalizado esta jornada de pesca, esta hermosa jornada de pesca acá en Laguna La Zoraida, Villa Cañas, pesquero Luis Robea, junto al guía Santiago Herley. Bueno, realmente hemos pasado una jornada muy muy linda, con un pique prácticamente permanente que no se cortó en toda la jornada. Hemos sacado muchos pescaditos chicos, que eso es importante, que en una laguna haya pescado chico, porque es lo que va a repoblar la laguna para las próximas temporadas. Hemos sacado también pescado mediano y pescados muy buenos que habrán podido ustedes apreciar en las imágenes. Así que bueno, agradecerte, Santiago, por la invitación acá a hacer este relevamiento de la laguna. Contarles, bueno, ya que está la gente, los servicios que tenés, cuántas embarcaciones disponés. Disponemos de 3 embarcaciones 620.
optado por mandarle 40 y 50 HP para comodidad de pescador. También disponemos de una proveeduría y un motorhome equipado con capacidad para 5 personas. Eso es importante para muchos pescadores que vienen de lejos, por ahí les gusta alojarse en la laguna. Santiago ofrece alojamiento en un cómodo y confortable motorhome que tiene 5 plazas. Incluso hasta pueden hacerse un asadito, también tiene comodidades como para... Sí, señor. Está. Así que bueno, la invitación está hecha. Ya los celulares van, los teléfonos y el Facebook va a aparecer en pantalla. Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas. Una laguna que está arrancando muy, muy bien con la pesca. Si bien arrancó un poquito más, digamos, atrasadita que las otras, pero bueno, el pescado que tiene es muy bueno y es lo que por ahí atrae a los pescadores de pejerrey, el tamaño de las piezas. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado de las imágenes. Quiero agradecer también a Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para hacer mis notas y por supuesto a pesquero Luis Robea, a vos Santiago y a tu grupo de guías que hoy compartimos la embarcación, a Juanpi y a Poli, que son los chicos que manejan las otras embarcaciones. Así que hasta la próxima. Pejerreyes grandes, venía a pescar junto al guía Rubén Lezano en la Salada Grande de Madariaga, partiendo desde el club de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 53 95 66 o visita su Facebook Rubén Lezano. Los grandes matungos de este espejo te esperan junto a este experimentado guía. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 54 97 y 416 178. En Facebook, Pesquero El Amanecer, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, localidad San Gregorio. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas, ofreciéndote un servicio con total seriedad y responsabilidad. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. En Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Realiza salidas diarias, ofreciéndote un servicio de primer nivel con total seriedad y responsabilidad. Celular de contacto 3462-614922. En Facebook, Diego Soler, el áspero. Pesca embarcada.
Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea, Villa Cañas. Estamos en plena temporada de Pejerrey y en Revista El Pato le dedicamos notas exclusivas. Estuvimos en la Laguna Cuero de Zorro, también en el Río de la Plata y Laguna La Zoraida en el sur de Santa Fe. Además, pesca de surubíes en San Javier, dorados y pacúes en el Alto Paraná. Y como siempre, notas exclusivas de Casa Mayor, Casa Menor, Airsoft y muchas novedades. Revista El Pato de Junio. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital en www.revistaelpato.com. Qué hermosa pescada. Muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Juanito, mirante. Parecía Taru. Parecía Taru. Bien flaco, ¿Seguimos? Junqueando como me gusta a mí, con los chicos de Mar del Plata. Hermoso peje, ahí viene. Mirá, esto es la salada, chicos, ¿no? Impresionante. Bonito Nilo. Pelea.
Murió la Gaby acá con Ciro. Vamos, Ciro.